El Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul y Vida de la Universidad de Málaga, el Campus de la Excelencia Internacional Global del Mar, el Instituto Español de Oceanografía, el Clúster Marino Marítimo de Andalucía, la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y la Asociación Equilibrio Marino constituyen el foro alga invasora para afrontar la invasión biológica del alga parda de origen asiático Rugoloretti o Camurae que amenaza seriamente la supervivencia del ecosistema marino de nuestra comunidad. Esa agrupación de entidades articula el tejido investigador, científico, técnico, al cuerpo empresarial y productivo y a organizaciones ciudadanas y de conservación de la naturaleza, ofreciéndose a las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales, en el marco de sus competencias, para de forma coordinada asesorar a corto y medio plazo en la gestión y control de larga invasora, un problema ambiental, económico y social de carácter estratégico para Andalucía. Dicha invasión biológica fue detectada por primera vez en las costas de Ceuta en el año 2015. Desde entonces se ha expandido por las costas andaluzas desde Cabo Rocha, en Cádiz, hasta Marbella, en Málaga, produciendo importantes impactos sobre la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas marinos, los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad, las actividades económicas que dependen directa e indirectamente del mar y del litoral, la calidad de vida y el bienestar humano. En la actualidad la invasión del alga está afectando muy gravemente a los ecosistemas marinos del Parque Natural del Estrecho y está empezando a colonizar otro espacio natural protegido como es el paraje natural de mar o cerro gordo. Diversos sectores económicos como el pesquero y el turístico están sufriendo de forma directa los efectos de esta importante invasión biológica.